Buenos días, amigos. Bienvenidos a un programa más de Desayunando con nuestra adorable dama de hierro, Betty Paget. Mi querido Carlos. Que hoy sí viene el super hierro, ¿verdad? Estás muy enojada. No, hombre, vengo. Hoy estás muy enojada. Muy indignada. Vienes brava. Pero ya diremos por qué. ¿Cómo estás, abogado de hierro? Muy bien, muy contento de saludaros a todos. Muy buen inicio, casi inicio de semana. Te vamos a abusar mucho en este programa. Ahorita te digo por qué. Espero que sea un buen sentido. El psiquiatra de hierro que Pepe... Pepe Newman, alias Santa Claus, que ustedes lo quieren mucho. Así le dicen ya en la red. Cuidado, porque... Qué simpático es el gordito, se parece a Santa Claus. El que se parece a Santa Claus es Alejandro Encinas. No, es mucho más simpático. Ah, no, es más simpático y más inteligente, pero otro se parece a Santa Claus. Ahorita debe llegar Pepe Newman y les voy a platicar el tema de hoy. Hoy nada más tenemos dos temas. Aquí está nuestro amigo Alonso. ¿Cómo estás, Aloncito Cuevas? Muy contento de estar con ustedes nuevamente. Lástima no comiendo un pedazo de piña a su lado, pero por lo menos platicando con ustedes, así que muy contento. Gracias. Sí, buenos sí, días sí. A todos. Alonso está en Miami. Y lo invitamos porque ahora resulta que Alejandro Hertz, ahorita nos va a platicar, tiene una orden de aprehensión porque los perros de Alonso se hicieron pipí en el jardín de la calle y contaminaron la Ciudad de México. Entonces, es un caso grave para ir a la silla eléctrica o cámara de gases o fusilamiento, ¿verdad, Alonso? Que está tan de moda. Sí, Pancho caminaba por la calle y de repente llegó Juan Ramos López y tomó la prueba para llevársela al laboratorio y llevársela a la parrera y terminar ejecutando a Pancho. Yo creo que por ahí va el asunto. ¿Qué raza es Pancho? Es un labrador mezcla con pitbull. La adopté hace 2 años. Es claro, ¿no? Negro, parece una pantera. Luego les mando un video del Pancho para que lo conozcan. Alonso, pero para el público que no puede estar informado, enterado de cuál es el último intento de demanda en contra tuya por parte de Alejandro Gertz, platícanos un poco la historia. Pues sí, el domingo me enteré que hay una carpeta de investigación que abrió la Fiscalía General de la República en una división de delitos ambientales. No tengo idea de qué se me acusa, pero me han citado a comparecer, y me parece increíble que haya una carpeta que haya escondido durante 6 meses el fiscal general de la República. ¿Qué estará maquinando Alejandro Gertz Manero al tener una denuncia escondida en esa división tan específica de delitos ambientales? Estoy seguro que hay algo más, pero ni siquiera me han informado, porque ese es el sello de Alejandro Gertz Manero. Él hace lo que quiere, es un tirano y tiene a México controlado. Y no hay micrófonos suficientes, ni personas suficientes, ni los senadores, ni los diputados, ni los que se supone deben de velar por el bien común, que les interese que México esté en manos de un delincuente que no le rinde cuentas a nadie y que hace lo que le da la gana, y que tenemos un fabricador de delitos, que todo lo que tengo en mi poder muestra la coalición, la intimidación, los delitos en contra de la justicia. Es decir, Alonso, el país tiene que decir hasta cuándo va a estar este sujeto a cargo de la Fiscalía General de la República. Oye, Alonso, una pregunta. ¿Cómo te enteraste? Porque eso es lo interesante del caso. O sea, ¿cómo te puedes enterar de una posible demanda, una carpeta de investigación? De una carpeta, ¿quién te la dijo? ¿Cómo estuvo? Un amigo me mandó el screenshot del nombre, del día en que se me imputaba, y entonces ahí fue como me enteré de este asunto el domingo, y que fue que empezó a salir esto por todos lados, porque es una cosa ya que raya en el surrealismo al cual ya estamos acostumbrados. Pero después de que mi mamá pasó 528 días y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio un batacazo 11-0 con la unanimidad de lo que hemos venido diciendo, Carlos, desde hace 7 años que inició Alejandro Gertz en perseguirnos, que todo era una invención, la Suprema Corte de Justicia nos dio la razón. Y ahora me entero que hay una carpeta de investigación en mi contra que esconde. ¿Por qué la esconde? ¿Por qué no me dice para que me pueda defender? Pero eso sí, quiero que esté el fiscal general de la República sentado al lado mío. No, porque si no, no está el plano justo ni elevado, ya que al Senado no va, y cuando va se toman fotos y le besan los pies. Yo me pregunto, y es lo que digo todos los días, ¿acaso no es su país? ¿Acaso no son sus hijos, sus nietos, los que viven en México?
No les importa que tengamos a un criminal a cargo de la Procuración de Justicia. No es Alonso Castillo, no es mi mamá, no es mi familia, es México. Y les estamos diciendo, no estamos dimensionando el peligro que representa Alejandro Gertz Manero para la seguridad nacional del país. Bueno, ya lo dijiste eso, no te enojes. No te enojes tanto, no me enojo, lo que quieras. No me enojo, pero me prendo, ya me conoces, soy un tren. Por eso. A ver, dos cosas. Primero, para quienes nos preguntan quién es Alonso, Alonso es el hijo de Alejandra Cuevas, quien estuvo injustamente encarcelada 528 días, como lo acaba de decir Alonso, por unas acusaciones del propio Alejandro Gertz Manero, que es pues cuñado de la madre de Alejandra Cuevas, y estaban imputándole un delito inexistente en la legislación penal mexicana. Y no obstante que no existe ese delito y tampoco existían elementos suficientes de una presunta responsabilidad a cargo de las dos señoras, Alejandra Cuevas fue a dar a prisión durante 528 días y gracias a una serie de elementos y factores, entre otros, el gran activismo de las redes sociales y de la sociedad en su conjunto, que se sumaron a Alonso y a sus hermanos en esta proclama de libertad para Alejandra ya. Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por un resultado de 11-0, 11 ministros a favor, 0 en contra, pudo obtener libertad inmediata en un amparo liso y llano. Ahora, Alonso ahora está haciendo, se acaba de enterar por terceras personas, que habría una carpeta de investigación en su contra por delitos ambientales. Lo que yo te recomiendo, Alonso, es que pidas acceso a la carpeta de investigación. O sea, lo primero que tienes que hacer es no quedarte con estas oídas, no quedarte simplemente con lo que te están diciendo tus amigos. Solicita formalmente a la Fiscalía General de la República, dile que tienes conocimiento de que hay una carpeta de investigación abierta en tu contra y que tú tienes un derecho a la defensa, tienes derecho a conocer el contenido de esa carpeta, imponerte de ello para poderte defender. Pero grabado con tu teléfono, para ver qué te contestan. No, lo tienes que hacer por escrito. Sí, no, pero... Correcto, pero que tenga todo filmado. Sí, 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 por supuesto. Ahora, ¿de qué te acusan, Alonso? Para que el público sepa, ¿de qué te acusan ahora? Es que no sé, no sabemos de qué me acusa. Sabemos que está en esa división ambiental, pero no tengo idea si es realmente un delito por ahí o lo enterró ahí Alejandro Gertz Manero, con toda la intención de que no lo descubrieran, y vete tú a saber qué delitos tiene esa carpeta que está dentro de esa división, que además compete directamente a Juan Ramos López, el compinche de Alejandro. Entonces, pues bueno, imagínense, pues me pueden inventar lo que sea. Aquí ya no estamos hablando de, oye, aquí está el código, aquí está la ley. No, 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 aquí se extermina porque Alejandro Gertz Manero quiere y lo hace. Y como dijo Javier, fue una serie de factores, el activismo social, que fue el arrope de nosotros, los medios de comunicación que fueron valientes para dejarnos expresar, y ahora tenemos a este cuate todavía ahí negociando que si se va a un consulado, dicen por ahí, al país que se vaya vamos a denunciar que es un criminal de derechos humanos, y ahora mi enfoque está en Estados Unidos y en las gestiones que estoy llevando a cabo para que también se tomen medidas, para que sepan pues quién es Alejandro Gertz Manero. Javier, tú eres abogado. ¿Te meten a la silla eléctrica o te fusilan por un pedo de ambiental? No, pues es que no sabemos de qué se trata. O sea, y alguien decía aquí también ahorita en nuestro auditorio que deberías ampararte contra cualquier orden de aprehensión. Yo creo que es una buena recomendación. Sabiendo cómo se las gasta este señor, no dudes que te vinculen a proceso en chinga y que entonces después y soliciten una orden de aprehensión. En lo que se averigua. Entonces, pero se sí. Dan cuenta de lo que estamos hablando ya, Javier. Sí, yo me doy cuenta. El Führer dirigiendo a la Gestapo. Señor. Está muy claro la canalización de Alejandro Gertz Manero en ese autócrata que puede hacer lo que quiere. Es que es ya de risa de lo que estamos hablando. Parece un viendo una película de Woody Allen. Está Scherer, claro. Bueno, ve nada más el proceso de esta semana, ve la denuncia que está circulando por todos lados de Julio Scherer en contra del fiscal general de la República. Ya con eso tendría. Pero ayer el presidente no le dedicó un segundo de su conferencia de prensa al tema. Es decir, no nada más es el tema de. No solamente es la persona Alejandro Gertz Manero y su conflicto de intereses y su tráfico de influencias y su abuso de autoridad. ¿Qué te pasa, Tito? Ya estás loco. ¿Qué? Mucho, pero muy loco. ¿Yo? Sí. ¿Por qué?
Carajo, ¿qué es más importante, esa bronca o la casa de Loret? Ah, no, la casa de Loret, sí. Por favor, carajo. Sí, sí, no. Hay prioridades en la vida. No, qué vergüenza, ¿eh? De veras, qué vergüenza. Pero esta es una mafia del poder, porque estás viendo, a ver, ¿por qué el presidente no se quiso manifestar ayer respecto de Scherer ni respecto de Gertz? ¿Por qué? ¿Y ni de Trump? Bueno, 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 que entramos a Trump. No, es decir, ¿pero por qué no Trump quiere? Lo insultó, sí. Le dijo que era un agachado. Sí, que. Lo trató como que, un. Que nunca había visto ver si doblar a nadie como se dobló. Y López Obrador no dijo ni pío. Sí. ¿No? Nada más dijo que entonces, no somos piñata bueno, de nadie. No. Pero no, ¿cuántas cosas, Alonso, cuántas cosas no debe saberle Gertz Manero al presidente? Gertz Manero a Scherer. Scherer a Gertz, por supuesto. Scherer al presidente, el presidente a los dos, hijo de la chica. O sea, de veras esto ya es una es la mafia del poder. Es la mafia del poder. Pues esa es una red ya de llegó, ya llegó. Ya llegó el psiquiatra de hierro, Pepe Newman. Hola, hola, Pepe, Pepe Newman. Hola, papá. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues yo creo que... Hola, mi Javier. Buen día. Pues qué lamentable, mi querido Alonso, pero creo que aquí la recomendación sí. Que te hace el público y nuestro abogado... de ampararte, creo que es una buena medida, tendrás que hacerlo porque no se sabe con estos funcionarios que hoy tenemos, específicamente con Alejandro Gertz, que está buscando venganza a toda costa, ¿no? Y sí, y pide sí, acceso a la carpeta de investigación. Muy bien. Sí, estoy coincido completamente. Imagínense, además, 6 meses escondida. ¿Por qué la oculta? ¿Qué está tramando Alejandro Gertz Manero? Es que tenemos un psicópata a cargo de la Procuración de Justicia, pero nuestros representantes no lo quieren decir porque le tienen miedo. Entonces, salvo contadas excepciones, quienes deberían de exigir la destitución inmediata porque Gertz Manero es una tragedia para olvídalo. El país. Son, olvídalo. Últimamente se habla de traidores a la patria, así como una cosa. Esos son los traidores a la patria. Todos los que hoy están en silencio, sabiendo quién es Alejandro Gertz Manero, y no agarran y dicen, señores, basta. Alonso, lo que yo creo que vamos a hacer es... La plática de hoy era nada más para informar al público el grave delito que has cometido de ensuciar la ecología. Lo que sí puedes es darle en la madre a los árboles en Tulum. Eso sí, no hay pedo. Ahí no hay pedo. Ecológico. Pero tomando fotos, eso sí está cabrón. Eso sí, la verdad. Ten cuidado. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter, Alonso? Le está pidiendo aquí a Araceli Loza. A Castillo DC. A Castillo DC. Como Washington DC. Ahora, ya para terminar contigo, porque tenemos dos temas más. Tú eres gringo, ¿no? Yo soy de. Oye, pero ¿por qué nada más otro tema? Pues invítame y platico de lo que platiquen. O sea, ¿por qué me corren así nada más? Digo, no tenemos que hablar del tema del que estamos hablando acá, en este momento, pero podemos. Nadie te está corriendo. Puedes quedar de oyente. Si no me voy, no hay perro. Quédate. O sea, se va a poner ya bueno. Ya te cortamos, bye. Pero no, contestando a tu pregunta, sí, y por eso he emprendido acciones. Recientemente me reuní con Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, hablé con él, le dije todo el caso, y le hablé que si podrá ser el Alonso, ¿qué te dice? O sea, pues les presento a Chalío. ¿Qué pasó, Chalío? Ya no veo a Chalío, pero... Espérate. Sí. Chalío está cerrando el techo. A ver, dime una cosa, Alonso. Hablaste con el secretario de Estado, ¿no? Hablé con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, expresé todo lo relacionado al caso de mi mamá, incluyendo el fallo de la Suprema Corte y la persecución, y le dije que si por favor podría hacer un puente para yo reunirme con el secretario de Estado, Anthony Blinken, y con el procurador Merrick Garland. Y estoy haciendo las gestiones también para reunirme con los 4 senadores, incluyendo Bob Menéndez, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, para hablar sobre el asunto de la carta que ellos enviaron a Blinken y a Garland, en donde entre los muchos ilícitos que mencionan el fiscal, hablan del caso de Alejandra Cuevas Morán, mi madre. Entonces quiero que de viva voz hablarle sobre este tema y hablarle de los delitos que Alejandro cometió en mi contra al exigirme, mientras yo estaba en Estados Unidos, la confesión de un delito que fabricó. Incurrió en una serie de delitos que Alejandro va a tener que ver por ellos, y también estoy
mis gestiones con los senadores van encaminadas para impulsar el Global Magnitsky Act. Quiero que agreguen a Alejandro Gersmanero. Es una ley que desde el 2016 en Estados Unidos a los violadores de derechos humanos, como está perfectamente claro que es Alejandro Gersmanero, los meten a esta lista y les incautan bienes, les congelan las cuentas y les niegan la visa para entrar. Y creo que Alejandro Gersmanero es el candidato, pero perfecto. Entonces, estoy confiado en las gestiones que voy a llevar a cabo con los representantes. Los he entrevistado en el pasado, a Bob Menéndez, y que escuchen que esa persona que se refiere en la carta esté en este país y que cuando su fiscal se reúna con Gertz, sepa que se está reuniendo pues con el padrino, con el Godfather, porque Alejandro Gersmanero de verdad que tiene a México, lo he dicho ya, como su rehén. Es una cosa impresionante. O sea, es como que hago lo que quiero y este es mi reino. Y ya se acabó. Pero bueno, cambiemos de tema. Y si me invitas, me quedo. Y si no, me voy y me echo un jugo de naranja, güey. Quédate, nada más que yo tengo anuncios y demás. A ver, ya. Buenos días, doctor Newman, ¿cómo estás? Buen día, mi querido Carlos. Buen día, Betty. Mi querido Carlos, mi querido Pepe. ¿Cómo estás? Buen día, mi querido Javier. Mi querido doctor. ¿Cómo puede estar? Maravillosamente bien. Qué bueno. No habría razón para estar de otra manera. No, este país vive jauja. Sí. Entonces estás muy feliz, contento. Feliz. No, me estoy tratando de hacer el ánimo. No lo logro. Toda la noche me la pasé. Dije, convenciéndote a ti mismo. Debo estar mal. Ya viste lo de Alonso. Llegaste un poco tarde. Bien. ¿Qué anuncios ibas a dar, mi querido Carlos? Va. Número uno. Nos pidieron que tengamos artículos promocionales. Hemos hecho un muestrario fantástico. Pero cuando les digo fantástico, nuestra tienda de Atypical. Háganos un favor, porque además ustedes se lo están perdiendo. Está súper fregón. Métanse a navegar a la tienda, a ver qué les gusta. Ayúdennos a comprar. Digo, ayúdennos comprando, porque la verdad, ese dinero nos ingresa para seguir manteniendo Atypical, que cada día es más difícil la situación, porque no es fácil conseguir apoyos y donaciones. Entonces, si se meten a la tienda y navegan y nos compran productos, incluyéndote a ti, Alonso, se los vamos a agradecer mucho. Ese es punto uno. Dos, otra buena noticia. YouTube nos seleccionó en Latinoamérica entre las 5 empresas que ellos consideran excepcionales, cosa que nos está haciendo un gran honor, porque es gracias a ustedes, no a nosotros, ¿no? Que nos hacen el favor de vernos en todos los programas y de apoyar un canal de televisión en internet, que es lo que queremos lograr. Nos piden que les pidamos varios favores. Que se metan a Superchat. Vero, ven, porque luego yo me confundo. Vero, que ya tiene 90 años, aunque parece de 14, es nuestra directora de informática. Y ella nos puede ayudar más. Hola, Verito. Hola, buenos días. Bueno, pues es meterse al superchat. Hasta abajo en la barra va a haber una S grande, una S grande como signo de pesos. Y ahí le pican y pueden aportarnos desde, son 49 pesos hasta 12 mil pesos. Y cada pregunta que ustedes hagan o cada saludo que ustedes hagan por ahí, están obligados a contestarlos en la mesa y a saludarlos de vuelta. Y si quieren hacernos una pregunta, nada más se la dirigen a Betty, al doctor Newman, a Pepe o a Javier o a mí y se las contestamos. Tenemos esa obligación de contestarlos. No saben cómo nos van a ayudar. Nada más les comento que ayer encomiendo Kenia, Xochitl y Lili, juntaron un chorro de lana. ¿Ah, sí? Entonces, por favor. Bueno. Además, andan muy mamoncitas presumiendo que tienen más rating que nosotros. Y cosa que ya me está poniendo de bastante mal humor a mi ego. Entonces, no, pero además no sabes las tres cómo estuvieron. Sí, les fue muy bien. No, pues son muy buenas las tres. Muy buenas, muy aguerridas, muy inteligentes, muy informadas. Y adorables. Muy valientes, adorables. No, muy bien. Pero ya nos quieren empatar en el rating. Pues está bien, o que nos ¿cómo rebasen? Que está bien, carajo. Pues está bien. Significa que al canal está claro, no, bien. Pero tú no tienes ego argentino. No. Ah, yo sí. Yo tengo mi equipo argentino. Poblano.
Yo tengo mi equipo argentino. Así de este también. Bueno, son los dos favores que les queremos pedir. Bien, a ver, les vamos a pasar un Twitter del candidato Andrés Manuel López Obrador. Vamos a empezar por ahí. Y vamos lentos, porque no lo creen lo que van a ver. En Michoacán, 189 homicidios en el primer trimestre del año. El más alto en décadas. Peña Nieto deja la pantomima y atiende a las calamidades del país. Ahí me freno. 21 de abril del 2013. Ok. Peña Nieto llevaba 189 homicidios, López Obrador lleva 7.516.000 homicidios. Bien, les paso, ahorita quiero que piensen en este video que es de la señora Titina Sheinbaum, oposición, no era jefa de gobierno ni nada por el estilo, es oposición, y quiero que me definan qué es, o sea, yo no sé... Si es Pinocha, no sé si está demente, no sé. Entonces vean este video y me dan su opinión. Esto es una posición fascista, así lo catalogo. ¿Quién hace listas? El macartismo, el nazismo. Ellos son los que hacían listas. ¿Para qué quiere hacer una lista? Entonces, esto es la derecha en nuestro país, los que quieren hacer listas. Nosotros lo que abrimos es el debate. Pero no hacemos listas de absolutamente nadie. Ay, los personajes. Mari Carmen Cortés, no sé de dónde sea. Leo Zuckerman, Pascal Beltrán del Río. Este es de Excelsior. También soy su cliente. Raimundo Rivas Palacio. No, esto sí fue siendo jefa de gobierno. No, sí, ella. Sí, no, sí, fue sí, del claro. año pasado. No, ella. Ella. Ahí era jefa de gobierno. Sí, claro, el año pasado. Esto fue el año pasado. Pasado. Sí, bueno, esto fue el año sí, pasado. Y el tercero para entrar a la discusión. Vale. Ahí sí quiero que me digan una cosa de cuates y con toda honestidad. Después de ver este video, díganme si Mario Delgado es un idiota o un pendejo. Ustedes decidan. Yo les juro... que no voy a opinar, pero por favor opinen. Corre video, por favor. Este tendedero de la traición, donde pusimos las fotografías de los 223 diputados y diputadas que traicionaron a México en el tema de la reforma eléctrica. Ha sido muy curioso el debate que se ha dado en torno a esta decisión. Primero porque se dice... que es una campaña de odio. Ayer, pues ustedes pudieron ver que hubo canto, hubo baile, hubo música, hubo alegría, porque así nos enseñó a luchar Andrés Manuel López Obrador. Por eso quisimos estar en esta asamblea, darle las gracias al movimiento, a mi partido. Pausa. Ahora viene Ignacio Mier, que es Coordinador. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Aquí quiero que también me digan su opinión. ¿Este Ignacio Mier es pendejo o súper pendejo? Y ese además poblano para vergüenza mía, ¿eh? No lo diga. No, pues me da una vergüenza. Bueno, terrible. Corre, por favor. Este tendedero de la traición, donde que es una campaña de odio. Ayer, pues ustedes pudieron ver... que hubo canto, hubo baile, hubo música, hubo alegría, porque así nos enseñó a luchar Andrés Manuel López Obrador. Por eso quisimos estar en esta asamblea, darle las gracias al movimiento, a mi partido, a Morena, porque pusieron ese paredón pacífico para que los mexicanos, con su pluma, con su lápiz, los fusilen por traidores. A ver, entonces, doctor Newman, paredón pacífico. ¿Está loca Titina Sheinbaum o Pacheca? Esa es la primera pregunta. Dos, ¿Mario Delgado es idiota o pendejo? Y este señor Mier,
¿Es pendejo o súper pendejo? Por favor. Si me dicen ninguna de las tres, me paro y me voy. No, es que tiene otra forma de explicar las cosas, bueno, el doctor. Sí. Como estoy convencido del pacifismo de los compañeros, entonces no puedo suscribir esos epítetos porque son muy fuertes para ellos. Ok. Entonces, yo les doy a escoger una de dos. O ya se infectaron del delirio, sí, porque el delirio es contagioso, es cabrón. Sí, ¿verdad? Es cabrón, ¿no? Entonces, el contacto, gracias, con el delirio, pues ya empezaron a ver elefantes voladores, ¿no? Entonces, o están contagiados o simplemente son arrastrados. Bueno, pues le pagan a quien les da de comer. Si con ello incurren en toda suerte de dislates, pues ya es lo de menos, porque tú preguntabas por ellos, no por lo que dicen, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ellos o ya participan del delirio, lo cual pues puede ser, ¿no? Yo lo he visto en familias en donde ya, pues con tal de no llevarle la contra al papá, pues ya empiezan a delirar en paralelo. ¿Con él? ¿No? O cabe la otra interpretación, pues no les conviene disentir porque de ahí comen. Entonces, todo arrastrado. Sí, tienes razón, Pepe. Pero fíjate que más allá, es decir, por supuesto, la parte psiquiátrica es muy importante, pero yo diría que ese fin de semana, donde estuvieron Mario Delgado e Ignacio Mier diciendo lo que dijeron, de pronto México, yo te diría que ya es algo común decir que México está regresando a los escenarios de un Mussolini, de un Hitler o de un Stalin. Yo te diría que hay algo peor. Mira, esta denuncia que pretende presentar Mario Delgado en contra de los 223 diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica es sinónimo simple y sencillamente de que quiere, el gobierno de López Obrador quiere meter a la cárcel a esos 223 diputados opositores. Yo te voy a le quiero recordar algo que luego los mexicanos nos olvidamos, y es que esto es exactamente lo que hizo el general Victoriano Huerta. Exactamente. Cuando fue presidente de México. Quiero decirte que el 10 de octubre de 1913 decretó Victoriano Huerta la disolución del Congreso mexicano. Y, justo en el momento en que se llevaba a cabo este decreto, porque pidió, fíjate, había pedido Victoriano Huerta a los diputados que echaran para atrás un acuerdo porque había desaparecido Belisario Domínguez, junto con muchos otros mexicanos desaparecidos y que estaban perseguidos. Había desaparecido Belisario Domínguez y entonces estaban exigiendo estos diputados que se investigara su desaparición. Como los diputados decidieron no acatar las órdenes de Victoriano Huerta, decidió meterlos a la cárcel. Cuando Victoriano Huerta dictó este decreto, fíjate con qué argumentación. Victoriano Huerta, que por cierto siempre el presidente López Obrador trae en la boca el nombre de Victoriano Huerta para decir que él no es parecido a ningún expresidente de México que incurra en injusticias o en crímenes, etcétera, etcétera. Fíjate, Victoriano Huerta dijo que esta disolución tenía como argumento que los diputados estaban invadiendo al Poder Ejecutivo, que el peor enemigo que tenía el presidente de la República era el Poder Legislativo, ¿no? Los diputados y los senadores. Y quiero decirles también que esto que hizo Mario Delgado también nos recuerda a otros casos recientes, el Fujimorazo. Cuando Fujimori decidió disolver en Perú también el Congreso porque no estaban de acuerdo con su dictadura. Y recuerda también a la dictadura argentina de la Junta Militar cuando hizo exactamente lo mismo con el Congreso argentino. Entonces, bueno, es decir, México está cada vez más cerca, y el señor López Obrador, de ser un émulo de cualquiera de estos dictadores que hemos mencionado. Y déjame complementar lo que dices, Beatriz, muy atinadamente, déjame complementarlo con dos apuntes. El primero, la suerte de Belisario Domínguez fue tal que él, siendo senador de la República, pronuncia un tronante discurso en tribuna en contra de ese dictador Victoriano Huerta. Desaparece efectivamente Belisario Domínguez y luego lo encuentran muerto. Y no solo eso, le cortan la lengua y se la llevan como trofeo a Victoriano Huerta. Por eso la medalla Belisario Domínguez es la más grande condecoración que se le puede entregar a un mexicano, la presea más relevante que se le otorga a un mexicano por parte del Senado de la República, ¿sí?
es en honor, y es precisamente, y esto lo vinculo con el siguiente tema, ¿por qué? Porque lo que es gravísimo es que castigues a alguien por decir lo que piensa, siendo un representante popular o de una entidad federativa, como en el caso de Belisario Domínguez Chiapaneco, siendo parte de otro poder. De ahí nace el artículo 61 constitucional, que dice lo siguiente: los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente de la Cámara, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados? No está velando por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma. No están respetando la inviolabilidad de las opiniones que manifiestan en el desempeño de sus encargos diputados y senadores. Es decir, esto es absolutamente aberrante, doctor. Eso es increíble. Y además digo, tú como abogado lo sabes perfectamente, esta denuncia es inviable desde lo jurídico, pero también incluso en caso de que pretendan presentar un juicio político. Es decir, son inviables las dos vías, los dos recursos, por lo que acaba de decir Javier. Pero además hay algo. Yo creo que este tendedero, fíjense nada más qué términos utiliza el presidente de Morena, que es el partido de la semilla del odio, ¿verdad? Fíjate qué términos utiliza: el tendedero de la traición. Bueno, viene con su historia familiar. El paredón. Pero fíjate, Pepe, es decir, como saben, y aquí viene lo peligroso, como saben que ya no tienen los votos para ganar el 24, están recurriendo a este tipo de cosas para provocar un confrontamiento social y probablemente quieren alterar la sucesión presidencial, ¿me entiendes? Es decir, quieren provocar una descomposición, un caos. Exactamente, un caos, porque saben que no tienen ya los votos para mantenerse en el poder. Así es. ¿Te dejamos sin palabras? No, así es, así es. Lo que pasa es que me asusto menos, bueno, me asusto más, pero me sorprendo menos. Porque ¿por qué nos sorprendemos? Así son. Lo que siempre ha caracterizado a Andrés Manuel es que, independientemente que es un hombre con una energía admirable, realmente admirable, ¿no? 30 años batallando, esta ambición por llegar al poder. Creo que en ese sentido sí es una gente peculiar, subrayada su insistencia, su tenacidad, su perseverancia, su energía. Pero lo que es característico de él es la movilización permanente, ese es su secreto político. Es lo único que sabía hacer. ¿Eh? Es lo único que sabía hacer. Para movilizar, pues él necesita un discurso. Sí. El discurso lo fundó hace muchos años. Oye, el discurso, por cierto, un discurso que se le acabó el día de ayer cuando tenía que haberle dado respuesta a Donald Trump a un pronunciamiento terriblemente durísimo, agresivo, no solamente en contra de él, que lo menos que le dijo es que era un presidente agachado, sino en contra del país, porque lo que hizo el presidente López Obrador fue permitir que Donald Trump tratara a México como si fuera una colonia de quinta, ¿no? Porque ahí no le contestó, es decir, López Obrador se indigna mucho contra España porque hace miles de años vino y conquistó a México. Ah, pero se queda callado, Pepe, cuando Donald Trump dice que le ordenó y amenazó al presidente que metiera a todo, militarizara la frontera norte y la frontera sur, si no iba a ser castigado el gobierno mexicano con aranceles. Entonces ahí López Obrador no dijo nada. Entonces es un discurso que utiliza... Peor aún, dijo, me cae bien Donald Trump, ¿no? Sí, me cae bien y no voy a polemizar con él. Ahora, fíjate... Cabrón, pues, no es un tema personal. A ver, Javier, analicemos... No, analicemos un momentito lo que significa que un presidente de otro país le exija a otro militarizar la frontera, las dos fronteras. Es decir, a ver, te estoy ordenando tomar decisiones hacia el interior de tu país, y si no las tomas, yo te voy a imponer una serie de sanciones. Y que el presidente López Obrador haya acatado al 100% la orden y que ayer no haya dicho absolutamente nada. Y dijo todavía Trump, nunca había visto en mi vida
a nadie doblarse como se hizo este. Además. 28 mil, y todavía dijo el número, 28 mil. Es que lo ha visto poco. 28 mil agentes de la Guardia Nacional. Cuando prometió su muro fronterizo Trump y que México lo pagaría, cumplió con esa promesa. Claro. Y lo hizo de esta manera virtual. Y aquí quiero hacer otro apunte constitucional, porque ya que estamos centrados en el tema de traidores a la patria, les voy a decir lo que dice el artículo 123, fracción primera del Código Penal Federal. Dice, capítulo primero, traición a la patria. Se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes. Fracción primera. Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla, repito la palabra, someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. ¿Qué ole? ¿Quién es más traidor a la patria? ¿Los diputados que están ejerciendo una facultad como representantes populares, opinando y votando en consecuencia, o un presidente que atiende las órdenes del presidente de otro país? Déjame hacer una pausa nada más para agradecer. A ver, vamos a los agradecimientos. Mira, JL nos está mandando $10 australianos. O sea, nos están viendo desde Australia, que está aquí a la vuelta de la manzana. Ricardo Alvarado Domínguez, $100. Mil gracias. Ricardo, te lo apreciamos mucho. Gabriel Buzo, $499. Mil gracias. Víctor Ortega, $10. Mil gracias, Víctor. Y hasta ahorita ahí vamos. Y acuérdense, naveguen también en la tienda. Héctor Luquini, $100. Muchas gracias. Pero también, por favor, háganos las preguntas que quieran. Claro. Muy bien. Bien, vamos a seguir. A ver, déjame terminar nada más con... Es muy grave lo que está pasando. Esta parte con Estados Unidos, porque lo que sí viene es un endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos en contra de México, porque precisamente ayer o antier un juez federal norteamericano falló para mantener la expulsión inmediata de migrantes. Es decir, Biden había pedido que se eliminara esta disposición, sí, sí. Pero ayer o antier este juez federal de Estados Unidos decidió que debería de haberse mantenido, que debe de mantenerse. Tan es así que entiendo que por eso este viernes López Obrador y Biden, lo acaba de decir la agencia EFE de España, van a mantener una conversación virtual, seguramente por el tema, porque sí, por supuesto, es delegado y esto le cambia el escenario, por supuesto, a México, ¿no? Por supuesto. Pero a ver, vamos a hablar de traidor. Obviamente ya sabemos que no es cierto nada y lo que están haciendo es mercadotecnia y lo que están haciendo es propaganda y lo que están haciendo es tratar de recuperar a los clientes o al electorado que ya se les fue. Eso está clarísimo. Nos queda claro. Yo no creo que el público sea tan pendejo. Yo creo que el público es enormemente inteligente. Enormemente. ¿Sabes qué, Carlos? Acabas de decir ciencia. Porque simplemente el resultado de la consulta de revocación de mandato demostró eso. Exacto, exacto. Entonces, yo creo que la idea original no es de Delgado porque no tiene cerebro. No. Entonces es una orden del presidente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, a ver, no perdamos de vista una cosa. Y aquí el doctor estoy seguro que va a estar de acuerdo conmigo. Vamos a distinguir lo que es la opinión pública, el pensamiento, la idea, el raciocinio de la mayoría de los mexicanos que dicen, pues yo no me creo, podrán caerme gordos, pero no los veo como traidores a la patria. Digamos... Pero lo que no me gusta es que con esto se está acentuando el clima de polarización, se sigue sembrando odio. Eso sí. Y entonces es muy fácil que pasen de las palabras a los hechos. No te estoy diciendo que haya un levantamiento, que entonces llegue la Guardia Nacional o las Fuerzas Armadas y vengan y... No. Basta con un loco, con dos locos. Claro. ¿Por qué? Porque estos malditos están poniendo ese tendedero, que no es otra cosa más que poner foto con los datos personales, que es algo que también es violatorio de la ley. Tú no puedes estar divulgando a todo mundo el teléfono de una persona, su dirección, su rostro, su imagen, todo, para que digan, oigan, ya saben dónde vive, y si no les digo yo dónde vive, ¿eh? Para que vayan a romperle los vidrios de su casa o para que vayan a agarrar a madrazos a su familia, si o no, a él mismo. Y si no, yo los llevo. Y si no, yo los llevo. En
en la combi. No, es que de verdad, lo que a mí me preocupa, doctor, es que esto va más allá de la retórica política. Esto sí pone en peligro la vida y la integridad de los legisladores y sus familias. No sé qué opinas tú. Yo creo que sí, básicamente sí. Pero yo creo que, recogiendo lo que dice Carlos, yo creo que el presidente está ya padeciendo la merma del poder que todo presidente... Sí. El poder tiene caducidad, ¿no? Agravada por el desastre que ha sido su gobierno. Entonces, él se da cuenta, desde la elección intermedia del año pasado, empezaron las malas para él y se le han venido adocenando. Y por delirante que sea, no deja de registrar las malas noticias. Y lo contrarían muchísimo. A eso es a lo que responde el plan de frente a esta situación, ¿qué hacemos? Es muy claro que si gobernar nunca le importó. Porque, repito, lo suyo es la movilización. Sí. Lo suyo, suyo, es la suyo, propaganda. De él es la movilización. Sí. Le encanta, le gusta, es lo que le apasiona desde niño, es lo que le refuerza, es lo que lo define y es lo que sabe hacer. Y la gente solemos repetir lo que hemos hecho siempre. Ahora, cuando él se vea, digamos, se ve perdedor de la situación, perdedor del voto que tuvo, él sabe que los resultados de su gobierno dejan mucho que desear. Lo sabe porque además todo el mundo, bueno, no digo todo el mundo, no exagerar, pero muchos se los decimos todo el día, ¿no? La gente cuando sale le grita, lo para, lo cuestiona. Miles de gentes así lo estamos percibiendo y él se da cuenta. Y si bien nunca le interesó gobernar, ahorita su, yo creo que su interés fundamental es cómo ganar la elección del 24. Sí, señor. Y entonces, en dirección a eso, por supuesto que echa mano de lo que sabe hacer, ¿no? Un discurso convocatorio para los suyos contra los otros. Y entonces está repitiendo lo que él siempre ha sabido hacer. El grito de alarma, ¿no? Juntémonos los buenos porque los malos están cabrones. Ya nos pararon la iniciativa, ya no fueron a votar, ya están dudando de nosotros. Entonces tenemos que prepararnos para la gran batalla. Y yo creo que esa es la gran preocupación, porque además, con motivo de la revocación del mandato, nos mostraron que están dispuestos a hacer todo lo que sea. Entonces, todo este discurso es la convocación a los suyos para la gran batalla. Y en esa dirección a la gran batalla sucedió lo que tú dices, ¿no? Si desde el poder hay este enrarecimiento y este azuzamiento, ¿no?, de la confrontación, pues no puede faltar, puede no faltar un loco, ¿no? Que así como Delgado quiere quedar bien con su jefe, diga, no, pues a mí van a poner medallita. Entonces agarra tres o cuatro changos, compañeros de él, y se van a un rumbo en la ciudad y deciden por mano propia castigar a los traidores. Entonces agarran unos palos, ¿no?, y empiezan a romper ventanas o casetas de teléfono o golpear coches en un alto, ¿por qué no? Fíjate, y tan se están preparando para la gran batalla que ahora la iniciativa de reforma electoral que quiere presentar el presidente para acabar con el INE, la quieren presentar vía Senado de la República, ya no a través de la Cámara de Diputados. Y ahí lo que se calcula es de que pues van a tratar de que Monreal se convierta en el gran negociador, aun y cuando la relación con Monreal ha sido pésima, es decir, la relación entre Monreal y el presidente es muy mala, pero en este escenario donde quieren que se apruebe la reforma electoral, pues tratan de que utilizara a Monreal como gozne. Incluso no se sabe si hasta pedirle a Monreal que, pues a cambio de que logre que se apruebe la reforma electoral, pues incluirlo en la lista de corcholatas favoritas, ¿no? Es decir, porque sabemos que Monreal está excluido de las listas, como diría la Sheinbaum, de las listas de las corcholatas de los candidatos o precandidatos a la presidencia de la República del presidente, pues incluir allí a Monreal. Por eso sería interesante, decíamos el otro día, un día platicar con Pero Monreal. Pero dime una cosa, ¿eso sí se puede? ¿Qué? ¿Pasar leyes por el Senado sí, antes claro. de los diputados? Sí, claro. ¿Tú puedes presentar iniciativas indistintamente según el artículo 72 constitucional? Indistintamente por cualquiera de las dos cámaras, como cámara de origen, salvo en tres casos: en impuestos y contribuciones, en préstitos y reclutamiento de tropas, que necesariamente tiene que ser la Cámara de Diputados. Fuera de esos tres casos, puede ser indistintamente cualquiera de las dos cámaras, y la una Cámara pregunta, de origen. Los senadores de la oposición ganan. ¿Qué pasa? ¿Van a diputados? No.
No, si ganan, a ver, si no tienes la mayoría de las dos terceras partes, porque es una reforma constitucional, ahí muere el asunto en Cámara de Senadores. ¿Cómo va a pasar? A Monreal no le alcanzan esos dotes de negociador para convencer al PRI, PAN, PRD de votar para desmantelar al INE, por el amor de Dios. Claro. Eso nunca lo van a hacer. Efectivamente, Javier. Y además, pero mira, retomando un poco toda esta persecución que está haciendo el gobierno en contra de sus adversarios políticos, quiero decirles que, ¿qué fue? Ayer precisamente la Corte, nueve ministros, echaron abajo el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, ¿no? El gobierno quería diseñar un Padrón Nacional de Usuarios de Celulares para dos cosas. Hacer de los celulares, primero, un instrumento de control político, ¿no? Construir un aparato de espionaje a través de los celulares, precisamente contando con toda esta base de datos personales, y utilizar los celulares seguramente para influir, manipular o incluso para amenazar en futuro a los electores, ¿no? Afortunadamente, nueve de 11 ministros echaron para abajo esta propuesta. Es una buena noticia, ¿eh? Sí, porque, claro. Hazme, sobre texto de tener más seguridad y evitar el robo de celulares, vamos a tener un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, pero con todos tus datos biométricos. Imagínate nada más, y eso en manos de las compañías que a su vez están en manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que va a estar a su vez en manos del Centro de Inteligencia de México, y van a tener toda tu información sobre texto de cuidar los celulares. Qué bueno que la Corte, ahora sí, así como los criticamos en una, las tenemos que reconocer. Protección de datos. El tema de la iniciativa electoral y de la Guardia Civil me lleva a la pregunta que algún día hacía Carlos hace unas semanas. ¿Por qué, si sabía que probablemente perdería la ley eléctrica, la mandó? ¿No? Sí. Y volvemos a los hábitos. Yo creo que yo siempre insistiría en no nos sorprendamos de cómo la gente somos, estudiemos cómo la gente es, ¿no? Y predigamos cómo va a ser. No tenemos derecho a la sorpresa. La sorpresa siempre es la confesión de la ignorancia, ¿no? Sí. Como yo sabía, entonces me sorprendo. Oye, es justo que te sorprendas con no lo calculaste, ¿no? Sí, exacto. A ver, mi querido pero Pepe. Cuando tienes más de 25 ya no tienes derecho a la sorpresa. Ahora, ya supone que ya tiene otro nombre, ¿no? Ya le vas calando. Ojalá, ojalá que no sean tan predecibles en esto que intenta, creo que hoy, no sé, ya no escuché, hoy en la mañanera se supone que el presidente iba a anunciar el control de precios en 20 Oye, alimentos. Oye, sí, no. Entonces, a ver, ojalá que en este caso no seamos, no pretendamos, no supongamos o no vayamos a suponer que van a hacer algo parecido a lo de Venezuela. ¿Cómo? Es decir, a ver, controlar precios de alimentos. A ver, en otros momentos, creo que todos recordamos, en otros momentos, en otros gobiernos, efectivamente hubo una especie de pacto del gobierno con todos los sectores económicos para evitar o controlar la inflación, porque ese es el tema, ¿no? Pero bueno, esto fue una cosa acordada en una mesa con productores, con empresarios, comerciantes, etcétera, etcétera. Pero eso implicaba hacer política. Y hoy no se hace política, Carlos, Pepe, Javier. Hoy se imponen decisiones. Entonces, aquí la pregunta es, ¿ese control de precios cómo se va a llevar a cabo? ¿Y qué consecuencias podría tener para la economía si las cosas no se hacen correctamente y con acuerdos con todos estos cámaras, empresarios, etcétera? Te voy a responder a tu pregunta. A ver. Y solamente recurriendo a lo que ya sabemos. Por eso yo solicito, no nos sorprendamos, entendamos. No tenemos derecho a la sorpresa, ya somos adultos, ¿no? Insisto, sorprenderse es confesar que no se sabe, ¿no? Me gustó mucho eso. Seguramente ignoramos muchas cosas y nos vamos a morir siendo ignorantes de muchas. Uh-huh. Pero al menos de las más habituales, pues vayamos encontrándole la curva, ¿no? Este señor es totalmente predecible. El periódico dice que se reunirá con los sectores productivos para ver un mecanismo. Sí. Okay. Ya sabemos lo que va a hacer. A ver. Si producto de esas juntas se logra un acuerdo, dirá que él lo motivó. Dirá que él lo motivó, el mérito es de él, convenció a los otros de las necesidades, soltará por ahí un elogio a uno de ellos que es patriota, sí, ¿no? Y los otros son malos, pero tuvieron que ceder al pueblo. Si no lo logra, entonces les echará la culpa de que son traidores porque desconocen la realidad y hacen sufrir al pueblo y no son sensibles.
Pues ahí está. Claro. Eso es lo que va a hacer. Mira, mira, lo que hay que explicar, evidentemente, digo, yo no soy economista, por supuesto, pero es decir, lo que hay que decir respecto a esta idea de controlar precios de alimentos es que esto siempre lo que ha provocado, si las cosas no se hacen correctamente, esto provoca acaparamiento, por ejemplo, provoca desabasto. Y finalmente, lo que tú considerabas que iba a ser una solución termina complicando más la economía. Cierto. Como sabemos que hoy las cosas no se toman, las decisiones no se toman racionalmente, sino por capricho, ese es el temor. Naturalmente, a que a nadie le conviene la inflación, pero la inflación tiene que controlarse a partir de una estrategia correctamente instrumentada, a ver, no a partir de ocurrencias ni de venganzas, como acostumbra hacerlo López Obrador. Dime una cosa, Beatriz. A ver. ¿Cuál es el organismo encargado de vigilar por el control de la inflación, por el poder adquisitivo del dinero en este país? Así es. ¿Quién? El Banco. El Banco de México. ¿Qué chingado se tiene que andar metiendo el presidente de la República artificialmente, como bien dice el doctor Newman, a tratar de controlar el precio de 24 productos básicos? Bueno. Supuestamente con el acuerdo de los productores y de los comerciantes. Sí, cómo no. También tienen que topar las tarifas de los trenes que transportan estos bienes. Y entonces dices, artificialmente, quiero ponerle un tope a los precios y lo que va a pasar es lo que dijiste, acaparamiento, mercado negro, esto obviamente una venta de estos bienes a precios altísimos, mucho mayores que los que estarían en los estantes de los supermercados, la especulación, y esto no va a servir absolutamente nada, y además es violatorio de la Constitución porque estás rebasando el carril del Banco Central, que para eso fue creado. El único propósito del Banco de México es mantener el poder adquisitivo del dinero, y eso lo hace manejando las tasas de interés. Déjame repetirlo. Te preguntas por qué lo hace. Volvamos a lo mismo. Sí, pues sí. Por protagonismo. Sí. Él es el salvador de la patria. Costo? Él es el salvador de la patria, ¿no? Ahora, yo te voy entonces, a decir. Entonces, sí. Se mete porque él es el salvador de la patria, ¿no? Si logra algo, el mérito será de él, pese a los malos. Si no hace nada, entonces tiene otro texto para acusar a los malos mexicanos, traidores y ojetes. Ahora, te voy a decir una cosa. Esta no es la primera vez que se intenta hacer un pacto de estos. No, pues es decir, un pacto, lo teníamos con Salinas, un tope de Madrid. Un tope de precios, es decir, lo hizo de la Madrid, lo hizo Salinas, incluso, es decir, bajo la premisa de que esto tenía que contribuir a que el país creciera. Y también ahí se controlaban los aumentos salariales, ¿te acuerdas? Entonces, bueno, junto con los sindicatos, el problema es que hoy se hacen las cosas de tal manera que aquí solamente se escucha y se impone la voz y la decisión de un solo hombre. Por cierto, ¿verdad? Muy ignorante. Por cierto, muy ignorante. Porque fue un sabio el güey para la economía. Y que las consecuencias pues pueden ser terribles para los consumidores y, por supuesto, para la economía del país y para el país mismo. Ese es el tema. Déjame meterme a escuchar otra vez, que no resisto la voz. A ver. No resisto, ¿no? Ah. Alonso, regrésenos a Miami. A ver. Oigan, pues el presidente dijo el otro día y lo ha repetido muchas veces. Alonso, esperen, nos vamos a despedir. Alonso, a ver, habla porque no te oímos. ¿Ustedes me escuchan? Sí, darte las gracias. Bueno, pues muchas gracias por el programa que acabo de escuchar con todos ustedes. Me quedo con la afición al delirio que tiene el ser humano que hablaba el doctor Newman, con la historia de Victoriano Huerta y las similitudes, y como siempre con Javier, con el fundamento constitucional. Así que gracias por permitirme formar parte de este espacio esta mañana y escucharlos. Y espero que todos vean este programa dos veces, porque hay muy buena información. Así que gracias y buenos días a todos ustedes. Te quiero, Carlos. Gracias. Nos vemos, Alonso. Saludos a toda la familia. Cuídate. Y vamos a hacer seguimiento, gracias, Alonso. No te preocupes. Ustedes. Vamos a hacer seguimiento. Vamos a darle seguimiento a tu tema. Platicar de otros temas, pues ya tampoco me encasilles, oye, si puedo hablar de todo, tú nada más invitas. No, también. Un abrazo a todos. Gracias. Ay, gracias. Adiós, Alonso. Digo que no resisto la burla. A ver, venga. El otro día dijo el presidente, por enésima vez, porque ya nada es nuevo. El otro día hizo un elogio de las señoras de casa, porque reiteró que la economía es una cosa que los neoliberales inventaron, que la política es especialidad de los políticos y la ley de los abogados y la economía de los economistas. Pero no es cierto, pues no hay cosa más fácil. Cualquier ama de casa es economista, dijo.
va al mercado, se da cuenta cómo van los precios y rápidamente entiende la situación. ¿Cuál es el problema? En esa frase hay varios componentes que vuelvo a repetir, ¿no? Primero, él nos explica, porque él sabe, ¿no? Él sabe cómo funciona la señora, sabe cómo funciona como la economía, sabe tanto de economía que entiende que no es difícil, ¿no? O sea, primero, él sabe. Y tampoco gobernar, porque ya lo dijo, ¿eh? ¿A que no, no tiene no, ciencia? No tiene mucho problema gobernar. Por eso, primero, él sabe, ¿no? Segundo, como él sabe, nos ilustra, por eso nos explica, ¿no? Tercero, de paso, elogia a la señora. Sí, ¿no? Sí, claro. Por las otro que nunca lado, les hace caso, por cierto, a las mujeres. No, pero bueno, elogia a las señoras que van al mercado super, para que vean que él es feminista. Y también es petrolero. Sí, ¿no? Porque bueno, es una mamada, pones un tubo y sale un petróleo popote, y acabo. Es ingeniero y arquitecto. Sí. Adelante. Y doctor. Pero lo que es, reitero, muy significativo, es la facilidad con la cual todo lo trivializa en su discurso. Sí, ¿no? Sí, sí. Una vez más, aquí el que sabe es él. Sí. El que nos explique es él. El que no salva es él. Por tanto, todo aquel que lo ponga en duda, pues es lerdo, es tonto, es necio o es empecinadamente traidor a la buena voluntad, porque él representa la sabiduría, el bien y la buena voluntad. Esa es la ecuación. Ahora, a ver, dime una cosa, Pepe. Frente a alguien tan predecible, ¿cuál es el antídoto? El único antídoto posible es el desgaste de la credibilidad en aquellas gentes que votaron por él, que siguen votando por él. Cada vez menos, ¿eh? Sí. Pero si me preguntas cuál es el antídoto, pues hay un dicho muy trivial que dice que el valiente vive mientras el cobarde aguanta. Sí. En este caso, el abusivo continuará abusando mientras haya gente que le dé el voto, que le permite tener la facultad para seguir ejerciendo el abuso. Sí, y tener el micrófono. Mira, y aquí, fíjate, aquí sí. Yo diría que el publicista es cómo hacemos para que la gente no deje de tener su credibilidad en él. Tú me lo dijiste un día, no hay forma. Yo creo que sí hay forma. No. A ver, vean estas 8 columnas de hoy del Sol de México. Economía mexicana sufre estancamiento. En términos mensuales resultó sin cambios en febrero, 0.0% según el INEGI. Ahora vean la primera plana de El Economista. La construcción tropieza con baja inversión y alza de precios en febrero. Vean ahora la primera plana del Financiero. Se estanca la economía y cae la construcción. Expertos avisoran en corto plazo difícil por inflación, mayores tasas y debilidad de comercio e inversión. Esto le va a terminar pegando necesariamente al bolsillo. Sin duda. Y eso es lo que va a acabar con el encanto. Y cuando también haya más mujeres que desafortunadamente desaparecen en este país, que son violentadas, que son que las asesinan y que el presidente no les dedicó ayer una maldita palabra, una palabra, indolente presidente, para las mujeres después de la movilización del domingo, ¿cómo es posible? Claro que todo eso lo va a desgastar y que aún esas personas que de buena fe, que yo no las voy a criticar, votaron por él, creyeron en él, pues terminarán por concluir que no sabe gobernar. A ver, Javier, permíteme. Deja mesurar tu entusiasmo. Tú estás asumiendo que los seres humanos somos racionales. No lo somos. Perdóname darte esta mala noticia, pero no. No me digas eso. No lo somos. Lo que pasa es que todos traemos esta herencia grecolatina, ¿no? Y tú que eres abogado, pues traes el código tatuado en el gen, mano, ¿no? No. Los seres humanos, como todas las demás especies animales, reaccionamos de manera automática en un inmenso porcentaje, solo muy marginalmente sometemos nuestras decisiones a un proceso más reposado. En el inmenso mayoría de los casos reaccionamos de manera mucho más espontánea y no reflexiva. Lo que tú dices, ciertamente todas esas malas noticias impactan en la gente que la resentimos, y hablo en plural. Todos resentimos el mal tráfico, todos resentimos la inseguridad, todos resentimos la carestía, sí. Pero frente a eso, ¿no? Yo puede ser que lo resiente y diga, híjole, esto está muy mal. De ahí, a que le achaque la responsabilidad a él, ¿no? Hay un proceso largo. Si yo estoy enamorado de él, y permítame utilizar la expresión, pero cabe. Es decir, tengo una carga favorable, afectiva a él,
¿no? Voy a tender a echarle la culpa a cualquier otro. Por eso él le franquea la explicación. Todo lo bueno me lo achacan a mí, que estoy remando contra corriente. Todo lo malo está por la de ojetes, incluido el gobierno, porque yo eres de un gobierno corrupto. Entonces me van a disculpar. Hay muchas cosas que no se logran, sí. Es pese a mí. Sí. Heredé un elefante. Sí, ¿no? Así dijo, reumático. De estos corruptos. Eso dijo. Él ha encontrado la forma de facilitarle a sus creyentes hacia dónde dirija la inconformidad. Te pongo dos ejemplos que yo veo de manera peculiarmente personal. Tengo, y no voy a dar nombres, tengo entre mis pacientes actuales a dos o tres personas que trabajan en el gobierno. Y deben de estar muy mal. Déjame terminar. Sí, claro. No solo trabajan en el gobierno, sino ingresaron al gobierno con él. Mm. Y por tanto son sus adeptos. Sí, sí. Sus adeptos. Sí. Son, se mantienen como adeptos. Son sus adeptos, son sus adeptos. Bueno, no solo ingresaron al gobierno, ya los corrieron. Ah, ¿no? Y aún así siguen siendo adeptos. Así es. Así es. Así es. Entonces. Ellos cómo lo manejan, ¿no? A ver. Llegamos con él porque hemos militado con él y finalmente él ganó, cosa hartamente deseable porque nosotros militamos con él. Y entonces cuando nos invitó a participar, con entusiasmo entramos. Primera premisa. Segunda, hemos puesto nuestro más entusiasta esfuerzo por solidarizarnos con él y llevar adelante la transformación. Por tanto, nos hemos desempeñado con entusiasmo, con entrega, con sinceridad, sin límites. No importa que los sueldos nos bajen, no importa que nos pidan parte de nuestro sueldo para el movimiento, porque les piden. Claro, ¿no? Claro. Que no importa, lo damos con gusto, ¿no? Así, segunda premisa, ¿no? Tercera premisa, estoy hablando históricamente en los 3 años, ¿no? Estamos haciendo cosas maravillosas. El licenciado trae planes maravillosos. Porque ya nos quitamos una bola de tonterías que había. Claro, ellos llegaron, ¿me explico? Sí. Entonces ya hemos quitado muchas cosas que estaban muy mal. Vamos avanzando muchísimo. Estamos muy entusiastas porque vamos haciendo cosas maravillosas con el pueblo. Con el pueblo, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces esperamos que el pueblo la reconozca. Y aunque no la reconozca, no importa. Nosotros trabajamos por vocación. Ahora, tercer acto. Nos encontramos con muchos obstáculos. Bien dice el jefe que hay enemigos por todos lados. Bien lo dice. El gobierno son una sarta de rateros. Llegamos y encontramos una sarta de rateros. Bien dijo el jefe, ¿no? Los buenos tenemos que trabajar entre los malos para sacar adelante la transformación. ¿Qué adoctrinamiento? Entonces nos encontramos una bola de gente terrible, doctor. No sabe, se robaban, hurtaban, hacían, tornaban, no sé, pero nosotros estamos para dar la lucha, ¿no? No es fácil, no es fácil, porque tenemos acechanzas por todos lados, ¿no? ¿Y cómo le llamas a eso, el Pepe? Gobierno, ahorita te digo, el gobierno estaba es que podrido, hay más actos. Estaba podrido, lo cual corrobora lo que nuestro jefe siempre nos dijo. Nosotros llegamos, pero él conoce bien al gobierno, por tanto, lo que nos dijo era cierto, nos consta. Ok, cuarto acto. No está siendo nada fácil, nada fácil. Porque el jefe ha reducido los presupuestos por austeridad, medida necesaria, porque había que hacerlo, ¿no? Y en ese sentido estamos teniendo limitaciones, ¿no? Pero lo entendemos, joder. Porque al reducir el gasto, primero estamos quitando gasto suntuario que ya bastaba, ¿no? Ya era hora de quitarlo. Ahora, junto con eso, pues sí nos han recortado algunas cosas que nos llevan a limitaciones. Cada uno lo dice en lo particular. Yo, por ejemplo, pues me quitaron 8 plazas. Yo me quitaron tal presupuesto. Me estoy encontrando dificultades para cumplir con mi deber sagrado y entusiasta. No obstante lo cual, redoblamos el esfuerzo, ¿no? Siguiente capítulo. Quinto capítulo. Después del 21... hubo recambio en muchas dependencias, mucho, ¿no? Se ve que él, después de que analizó y decidió que había que hacer cambios porque cierta gente no le había funcionado. Si ustedes se fijan y reflexionan, por ejemplo, ahí dio de baja a una persona que era cercanísima a él, a Gabriel Hernández, ¿no? Cercanísima. De los servidores de la nación. Uh-huh.
El que le manejaba todo, dispersaba todo el recurso. Despachaba en el cuarto de descanso del señor presidente. Sí. De ese tamaño te la pongo. Sí, sí, sí. Okay. Entonces, cuando el señor presidente acordaba con alguien, la primera gente a la que veía era él, tal su grado de cercanía. Bueno, si lo despidió a él, lo mandó el Senado, así hizo en cadena. Cuando él se fue mucha gente. Claro. Por tanto, regreso al monólogo de las tres personas que yo conozco. Ahora, después del 21, el jefe hizo cambios muy necesarios, muy necesarios. Porque era el momento de desquitar mucha gente que nos estorbaba, mucha gente. Y entonces llegó nueva gente, gente que pues yo en lo particular no conocía porque yo venía con el equipo anterior, no anterior de anterior, sino el primer equipo. Entonces me estoy adaptando, lo cual es un esfuerzo adicional que yo estoy poniendo, pero lo hago con gusto, porque es el sacrificio que la empresa de la transformación nos impone. Ok, siguiente capítulo. Híjole, doctor, estoy cansado, cansada, ¿no? Según sea. Porque pues, todo lo que le he platicado pues, ha sido un esfuerzo enorme, ¿no? Oiga, perdón, doctor, ¿cómo se llama la enfermedad? Fe. No. Bueno, si no te gusta la palabra, es problema de gustos personales. No, está bien, tienes derecho a no creer. Eso no es fe, eso es otra cosa. Ponle el nombre que tú quieras. Fíjate que no suelo discutir por palabras. Ponle la que tú quieras. Afecto, aprecio. A ver, bueno, capítulo 6. Capítulo 6, ¿no? Pues los nuevos. Estoy cansado. Las situaciones están. Yo estoy cansadona, ¿no? Híjole, la cosa está poniendo difícil. Aparte, ya ve que perdimos ciertas zonas de la ciudad. Hay malas noticias en el entorno. Y entonces el jefe está preocupado y con razón, ¿no? Porque ya era hora de ir avanzando. Pero esto prueba que la advertencia del jefe era buena. Los enemigos son muchísimos, doctor. Y se juntan. Entonces esto exija de nosotros cada vez más, cada vez más. Y nosotros, cada uno por su parte, yo por lo menos adelante, ¿no? Mira, mis ojos se hacen así, pero es mi paciente, yo no estoy ahí para discutir. ¿Y por qué política. Te van a ver, eh? Si están tan a toda madre. No, es que... Si están tan a toda madre. Si están tan a toda madre y convencidos de lo que están haciendo, ¿por qué van a ver a un psiquiatra como tú? Espérense, capítulo 7. Analiza lo que estoy diciendo, ¿no? Por un lado, se quejan, ¿no?, de que están cansados, de que están fatigados, pero eso no quebranta su adhesión, no usemos la palabra fe, ¿no? No descarta su adhesión, siguen adeptos o adictos. Pero es algo más profundo. Yo voy a ver, claro que sí. Bueno, epílogo. ¿En qué etapa van? No, es que está cabrón. ¿En qué etapa van? Uno en noviembre, otro en enero y otro recién, los corrieron. Ya se suicidaron. Y los corrieron porque los nuevos que llegaron, ¿no?, que venían también del movimiento, como ellos dicen, pues traían a sus gentes. Sí, sí. Entonces, una vez que los suplieron y estos entraron como segunda vuelta, será normal, ¿no?, pues entonces esos trajeron a sus gentes. Y entonces no solamente los corrieron, sino de mala manera, ¿no? Claro. Porque ellos esperaban por lo menos un reconocimiento, ¿no? La liquidación. O sea, a ustedes les tocó la primera etapa del relevo, entonces entra el segundo relevo, compañeros, ¿no? Besos, abrazos, ni siquiera eso. Un reconocimiento. Ni siquiera eso, sino que los trataron mal, ¿no? Los fueron postergando, no les dieron chance, se portaron con mucho orgullo y no atendieron su experiencia, ellos quisieron aportar su experiencia, pero ya vete. Entonces están sin empleo, ¿no? Y entonces están haciendo jabones, están haciendo lociones, están vendiendo zapatos, están vendiendo la ropa que compran. Venta de garage. La costal, ¿no? Ahí. La están pasando mal. Y entonces obviamente están susceptibles, están enojones, no duermen, tienen insomnio y aparte no tienen sueldo. Pero siguen teniendo. Entonces, doctor, no le voy a poder pagar, me da mucha pena. No te preocupes. No te preocupes. Oye, ¿no? ¿Tú qué culpa tienes, mi querido? No te preocupes. Pero si yo les pregunto, bueno, ¿y cómo te sientes? Mire, doctor, usted me va a criticar, pero pues el licenciado tiene mucha razón, ¿no? Porque todo esto así prueba son. Que la lucha. Sí, así son. Que así la lucha. Son. Es terrible, ¿no? Es terrible. Así mira, son, Betty. Entonces yo confío en que el movimiento siga adelante. Porque en la medida en que el movimiento siga adelante, yo sé
que tendré otra oportunidad porque pertenezco al movimiento. Oye, Pepe, ¿que esto no es un mecanismo de negación? Sí, como todos tenemos negación. Pues sí. No, sí, no, ya sé que todos, pero en este caso es muy grave, ¿eh? Perdón. ¿Te puedo contar otros 20? En este caso, otros 20 paralelos que no tienen que ver con esto y son igual de graves. Porque esto es a nivel social y es a nivel de país y estas las consecuencias, esto es gravísimo. Así es que nos quedamos pendientes de cómo se llamó la enfermedad. Entonces, lo que tú dices, ciertamente todo esto va mermando, sí, porque va poniendo a la gente frente a una situación que le es cada vez más difícil sostener, pero que en ese proceso... digamos, tiene mucha importancia la inercia de la adicción. Yo en relación a lo que dijo Javier de la cuestión económica, nada más recordemos dentro de 2 años, ahorita no, la frase de Bill Clinton que va a ser real. It's the economy stupid. Sí, es la economía estúpida. Y ese va a ser el tema. Que sabes una cosa, Carlos, que precisamente por eso preocupa, por eso preocupa el tope de precios. Porque como bien dice Pepe, es decir, esto se está haciendo con un objetivo eminentemente populista. Sí, claro, ¿no? Claro. No se están haciendo las cosas desde un punto de vista técnico y para que el país crezca y para que la economía no se dañe. Sí. Ese es el punto. Entonces, eso es lo que preocupa. Vamos a ver cómo lo instrumentan. Porque si es con un afán populista, paro los precios para recuperar votos, entonces... El jueves ya lo podremos platicar. Sí, no. Sí. Ahora, bueno, a ver, vámonos. Dos cosas. Vamos primero al superchat y luego les digo lo que tenemos con hoy con Tere Valle, que está gruesísimo, y luego les digo lo del jueves. ¿Ok? Superchat, cuando quieran, Ricardo o Alvarado Domínguez, mil gracias por tus $100. Héctor Luquine, mil gracias por tus $100. Jason Gillis, $5. Nos las hace en inglés. Te hablan a ti, Javier. To the lawyers. Those the nation know, Alejandra Cuevas, for this. No, y este es un muy buen pero punto. Pero diles, que, bueno, a ver, lo que está preguntando Jason es que si la nación le debe una reparación del daño a Alejandra Cuevas por este falso arresto o injusto arresto, ¿sí? Y entonces, ¿cuál sería la fórmula o la ecuación para determinar el monto a pagar? Muy buena pregunta y the answer is no. No way, José. Y eso es lo que quiero que traigamos a José Mario de la Garza, de San Luis Potosí, que tienen una iniciativa de decir, al que haya estado en prisión de manera injusta, injustificada, sin tener una responsabilidad, no solamente se le tiene que poner en libertad, se le tiene que hacer una reparación del daño. Claro. Y pero eso a mí me parecería muy... Voy a agregar lo de Jason Gillis. No hay nada de eso lo que tú dijiste. No. Pero yo no puedo arrestarlos, digo, no los puedo demandar al salir... Cuando la Suprema Corte de Justicia dijo que soy absolutamente inocente, espérame, yo no puedo decirle los demando por $10 millones porque no me dejaron ingresar ese dinero en mi trabajo. No. Digo, podrías hacerlo, pero no va a proceder. Porque no, la ley no tiene una responsabilidad de esa naturaleza. Y ahí lo interesante de esa propuesta. ¿Verdad? Exactamente. Samuel Díaz, lee la Betita. Dice Samuel Díaz, que hace una aportación de $100, dice, ¿por qué no mejor exhibimos a los diputados y senadores de Morena, que ellos sí son traidores, por supuesto, porque al intentar aprobar la reforma eléctrica del presidente se estaba condenando a la economía del país, al estancamiento y al aislamiento a México? Gracias. Y energías sucias. Jorge Álvarez, Lidia Villarreal aporta $500, dice a Carlos Alarraqui, ¿qué papel debe tener el combate a la corrupción en las siguientes elecciones? Muy buena pregunta. Lo que estaba diciendo Beatriz y el doctor hace un momento. Ellos ya demostraron la revocación de mandato que están dispuestos a todo. A la comisión de todo tipo de delitos electorales. A usar los recursos públicos, a utilizar a la Guardia Nacional, los aviones de la Guardia Nacional, la intervención del secretario de Gobernación, el presidente de Morena acarreando gente. Están dispuestos a todo. Esto fue un laboratorio de lo que... Agrega, ve mi mano. Sí, y le está metiendo 500 varos. ¡No! ¿Qué? ¡No! ¿Qué, chingada? Estás diciendo todo lo que estás diciendo y tienen todo el oro del mundo. Ah, y tienen todo el dinero del mundo. ¿De dónde salieron los espectaculares para la revocación de mandato, de todos la movilización, todo? Pues de las arcas de los gobiernos de Morena. Mira, punto. Así, es decir, nuevamente, así como López Obrador utilizó la corrupción como bandera de campaña, nuevamente la corrupción va a tener que tener ese mismo lugar en el próximo. Y en contra de un presidente que le utilizó para su provecho. Sí.
si me permites, Javier, reforzando lo que tú dices o añadiendo, ¿no? Ya vimos que están dispuestos a todo. A todo. ¿No? Con los recursos públicos, con y sin y contra las facultades. Sí. Lo interesante es lo que invocan, ¿no? Sí. A nombre de Dios, es decir, a nombre del bien, no importa torcer la ley, sí, porque la ley está por encima, el bien está por encima de la ley, y el bien son ellos. Claro. ¿No es cierto? Pero ojo, nada más hago un paréntesis. Sí, pero no en un país de leyes. Pero permíteme hacer un paréntesis, ¿sí? Y no se les olvide, y ayer te lo dije en la comida, mucho desmadre. ¿Por qué comen y no invitan? Ah, era con las personas que teníamos entre amigos en el Azteca. No, ya confiésale. Fue para el chiste. Confiésale. Lo que pasa es que nos pusieron en el mismo tendedero. Exacto. No estábamos ahí, se acercó una gente y dijo, les traigo unos layudas, ¿no quieren? Unas dobladitas. Digo, humildemente en el San Angelín. Nos vieron muy jodidos al estar en el tendedero y se condolieron de nosotros. Del San Angelín. Entonces Carlos y yo dijimos, oye, ¿aceptamos una tlayuda? Sí. Se van a sacrificar. No, pero no eran kosher, entonces dijimos, me acuerdo, vamos al San Angelín. Pues sí, ya salimos de la tlayuda y nos cruzamos. Sí, oigan, pero hay algo que yo les quiero recordar a ustedes y a ustedes. Mucho desmadre, pero hay realidades. Si ven lo que hizo la Titina el domingo, fueron 20 pendejos. Si ven el video del imbécil de Mario Delgado, también fueron 20 pendejos, ya perdieron la Ciudad de México. Pues sí, aunque ganen 5 estados, no es relevante. La ahorita, base social ya no la tienen. No, ya no la tienen, o sea, no, con todo el desmadre que arman y lo que tú estás diciendo, otra vez regreso, el público no es pendejo. Ana ver, María Morales, con el coro. Con todos los pacientes que tiene nuestro... Permíteme un comentario. Sí, a pesar... Permíteme un comentario. No le digamos a la gente que estuvieron en los mítines pendejos. No. Es que dijiste, fueron 20. No, borreguitos, perdón. Exacto. Sí, no, perdón. 20 engañados. Engañados. 20 seducidos. Sí. 20 gentes a las que han extorsionado emocionalmente. Vas bien. ¿No? Ese está 20 mejor. Gentes sí, a las cuales le dicen, yo estoy contigo, yo sí te entiendo. Emocional. Entonces tú vente conmigo. Y entonces la otra gente, pues sintiéndose indefensa, pues va. Sí. Y una vez que va, entonces ahora vas a hacer esto y vas a hacer esto y vas a hacer esto porque me la debes, ¿no? Yo te presté atención, yo hablo bien de ti, mira cómo te quiero, ¿no? Aunque te madre, ¿no? Entonces están haciendo uso tienes y abuso, razón. Uso y abuso de la debilidad de muchas gentes, debilidad económica, debilidad sí. emocional, es debilidad social, ¿sí? Es un chantaje. Me disculpo con esas personas que ofendí, tienes razón, sí me disculpo. Pero regreso a la base. Así es. Mucho desmadre, pero no están teniendo resultados masivos. Porque eso, lo que me dijiste, porque no está Andrés Manuel López Obrador. Y a eso es lo que voy. Indiscutiblemente se les ha ido deslavando la base electoral, indiscutiblemente. Y el precisamente analizar que eso les está pasando, los está metiendo en esta fase de desesperación. Así como adelantó la sucesión con las corcholatas, sí. ¿no? Ahora está delatando ya la amenaza de la guerra final, ¿no? Sí. La gran cruzada, ¿no? México en 24 estará dividido entre los que queremos a México, que somos los patriotas, y la bola de ojetes, a los que hay que liquidar así para va siempre. A ser. ¿no? Así va a ser. Y así detrás ser. De mí los buenos. Tienes Esa razón. Es la tentación. Detrás de mí el diluvio. Muy bien. Y aparte, como tú bien dices, y vamos dispuestos a todo. Sí. Ese es el problema. Pero, y de aquí para allá este enardecimiento, sí, como tú bien dijiste, y tú bien, puede desencadenar dislates, sí. Ojo, ¿sí? Y también hay otra realidad. Y lo dijo Mitofsky, que mira, que lo dijo Mitofsky, 49 puntos, bueno, dijo 51, pero yo estoy calculando 49, de aceptación de López Obrador, 55% de Titina. O sea, Andrés ya está en el 4. Que además, no es Dios. Así estaban en esta época otros presidentes. Es que es muy importante. López Obrador no es Dios. Ya. Ok. Ana María Morales, el coro, muchas gracias. Saludos desde Monterrey. 129 pesos. Alfredo de Cham, gracias. Pregunta Javier. ¿Quién debiera promover la demanda por traición a AMLO y no tendría fuero como presidente? ¿Sería procesada hasta después del mandato?
Pues mira, tendría que haber un juicio político primero y después... O sea, la puede presentar cualquier persona después de haber escuchado de viva voz lo que dijo Donald Trump. Pero pues claramente en esta administración no pasaría absolutamente nada y probablemente más adelante podría ser. Pero yo creo que el presidente, junto con López-Gatell y otros servidores públicos, la van a pasar muy mal después de su administración. Yo también creo. Después de su administración, porque son demasiado... ¿Sí? Mira, Juan José Sánchez, 1,220 yenes. Mira. Japón. Bien. Qué maravilla, Juan José Sánchez. Mil gracias. ¿Lo lees, Betita? Sí, Juan José Sánchez dice, saludos a toda la mesa. Una pregunta a mi paisano poblano Javier Lozano. ¿Qué pasaría si le miento la Mauser a López Obrador? Viéndolos desde Japón y preparando maletas y mañana salgo a México. A ver, Javier. Pues dice, ¿qué pasaría si le miento la Mauser a López Obrador? Pues nada, yo creo que se acumula a los cientos de miles de mentales de madre que, uno más. Que simplemente va computándose y viéndolos desde Japón y preparándose. Muy buen viaje, hermano, bienvenido a casa. La numeralia ya debe estar muy alta. ¿No? Buen viaje. Miguel Edrulfo Pena Portillo, aporta 200 pesos. Muchas gracias. ¿Me permiten un comentario? Sí. Yo les debo mucha gratitud, de verdad me enternece mucho. He visto comentarios a mi persona de Maribel, Gilberto, Alfonso, Rocío y Cris. De verdad se los aprecio mucho, de verdad. Te quieren mucho, te digo que les caes re bien. Sí. No me había fijado, pero ahora me he fijado por lo que tú me dijiste. Sí, sí. La verdad, lo aprecio mucho. Lili Castillo, 129 pesos. Y hasta ahí llegamos. Ah. Pili Parra, 129 pesos, muchas gracias. Y una pregunta, Javier, la ley. No, dice Pili Parra. En relación a la ley electoral que quiere pasar López, no es ley, es la reforma constitucional en materia electoral. López, si se rechaza en la Cámara de Diputados, ¿el presidente podría cambiar la Constitución por decreto? Bueno, ganas no le faltan, pero es imposible. Es lo que hubiera querido. Claro. Es imposible. Lo que, el órgano reformador de la Constitución se llama Constituyente Permanente y es la suma de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y la mayoría de las legislaturas locales y Cámara de Diputados y Senadores con voto calificado de las dos terceras partes de los individuos presentes. Muy bien. Ya nos vamos, pero nada más les quiero invitar. Ahorita a las 11 viene Tere Valle, va a estar invitado el abogado Francisco Torres Landa. Ah, muy bien. Tu amigo y coconductor de tu programa en Azteca, Pancho García de Excelsior. Ah, muy bien, muy valiente, Pancho. Y también me invitaron. El tema va a ser un poco el Estado de Derecho y vamos a hablar del caso de Rosario Robles. Ah, bien. Y el jueves, ahí les va, otro especial de 3 horas, 3 horas y media, conducidos por estos que no se hagan, con Betita y Javier. Yo no voy a estar, voy a Tamaulipas. ¿Ni siquiera un rato? Ni siquiera un rato. ¿No le puedes decir al gobernador que otro día con más calma? No. Okay. Bueno, que lo invitamos cuando quiera. Ah, sí, ya le dije. Ya con le dije, mucho gusto. Ya le dije. Bueno, el jueves tenemos un especial de 3 horas y media, 4 máximo, en la cual vamos a analizar el desastre y el desmadre del Tren Maya. Vienen todo el equipo y el staff de Atípical, excepto Javier. Vienen expertísimos ambientalistas, vienen expertísimos financieros como Mario Di Costanzo, que tiene los números al detalle. Bien. Y vamos a ser objetivo y vamos a hablar de los hechos. Vienen un par de actores y actrices también. Héctor Suárez está entre ellos invitado. Y va a estar muy poderoso y va a estar muy fuerte. Estuve viendo tu plática con el Pelón Gómez. Qué bárbaro, qué bueno estuvo. ¿Verdad? Sí, qué buena el Pelón Gómez. Aquí ya saludo. Se incorpora Héctor, ¿eh? No, buenísimo. Ya se incorpora al canal. Buenísimo. Ah, qué bueno. Héctor Suárez. Muy bien. Bueno, gracias. Nos vemos con Tere Valle. Fue un lindo programa. Muy bueno. Gracias, se alargó un poco, pero estuvo padrísimo. Muy completo. Último comentario. Nunca hay último. Mi madre decía penúltimo. 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 Yo quiero hacer un comentario en base a todo lo que hemos escuchado. Yo los invitaría al auditorio a que seamos conscientes de la manipulación que ejerce el titular del Poder Ejecutivo Federal desde hace muchos años, ¿no? Seamos conscientes porque la manipulación siempre, siempre encuentra una rendija por donde meterse en nuestra debilidad. Uh-huh. El manipulador es seductor, ¿no? Ofrece, yo te entiendo, yo te ayudo, yo te comprendo, yo te voy a ayudar. Y es fácil porque todos tenemos fragilidades
caer en esa tentación ingenua. Es muy fácil, ¿no? Podemos pensar que si somos gentes con una preparación, en fin, somos invulnerables. No, no. Podemos tener muchas fortalezas, pero finalmente nuestro lado afectivo siempre es muy frágil, siempre. Entonces, todos tenemos alguna fragilidad. Por ejemplo, ahorita, la gran amenaza es a calificarnos a todos los que no estamos de acuerdo con él de traidores, ¿no? Insensibilicémonos, nos van a decir cosas peores, ¿no? Empecemos por ahí, ahorita somos traidores, mañana nos van a decir cosas subiendo, peores, pues sí, peores, pero... ¿no? Porque ese es el instrumento para enardecer a los suyos, ¿no? Y es el instrumento para ver si alguno de este lado se acompleja y dice, no, yo no soy traidor, pues pásate del lado de los ojetes, ¿no? ¿Se acuerdan de aquel chiste? Sí, del que sube, el de la cantina. El de la cantina. ¿Cómo chico, no? ¿Cuál? Que entra un cuate a la cantina, así como en el viejo este, ¿no? Sí. Y dice, de aquí para acá todos son una bola de ojetes. Sí. Y de este lado todos son una bola de pendejos. Entonces un cuate dice, óyeme, yo no soy ningún ojete, pásate el palo. Jorge Álvarez, gracias por tus $5. Saludos desde Oregón. Y nos vemos más tarde con Tere Vale. Gracias, un lindo programa. ¡Bravo! ¡Bravo!